aquí tenemos la opción de, ya saben, de escanear el código QR, o en su defecto aquí tenemos todo el menú. Miren, aquí nos ponen el pizarroncito. Y aquí está el joven modelando. Pero como que se te antoja, mira. Pues no sé, fruta de temporada. Hay huevitos al gusto, tomatados, revueltos con longaniza, ahogados en frijoles. Ahogados en frijoles de la olla, qué rico, ¿no? Qué rico. Hay arracheras. Son cecina. desayunos más fuertes, sustes, arracheras, sí. Cecina, flautas, enchiladas, chicharrón ahogado en salsa verde. Efectivamente, efectivamente, asistente amarilla, pareces personaje de los Simpsons. Es que ando con un poco de... Ay, no, no sé lo que voy a decir. Toca madera. Sí, toca madera. Y sí es madera. Okay. De entrada, amigos, déjenme decirles que cuando llegas, cuando pones un pie en este maravilloso establecimiento, histórico establecimiento, el olor, ¿cómo es, asistente? Delicioso. Pan recién horneado. Delicioso, o sea, realmente te sientes así como... ¿Como en la panadería? Como en la panadería. Como en la panadería de antaño. No, es realmente un olor delicioso a pan recién horneado. Este, así como que te transporta realmente, que estuvieras en otro lugar, o sea, no sé, es algo como mágico. Y entras aquí y de verdad te transportas como si fueras al antaño. Ah, oh, ya, o sea que transportas a otro lado y antaño, ¿no? O sea, sí, es de antaño, a cosas de antaño. O sea, te haces como una subdivisión cósmica, ¿no? Ay, para... ya, siempre eres bien súper conchaglo. Nada más estoy de sangrón, amigos, pero vean, ya llegó, como decía mi abuelita hermosa, el bisquete. Ya llegó el bisquete. Ya llegó el bisquete que pues mi asistente va a partir en este momento para agregarle lo que viene siendo en sí mismo. Más que nada por lo mismo, la nata. La nata. No inventen, está súper suave el pan, no saben. Y ahorita que lo partiste hasta acá, amigos, de verdad, hasta acá. Huele. Me llegó un olor verdaderamente maravilloso. Esta es la nata. A los amantes que nos encanta la nata, vean esto. Vean, ay, no. Esto. Ustedes en su casa se pelean por la nata que deja la lechita, ¿verdad? Cuando la sí, hierven. Sí, de hecho sí. No, a mí me da mucho asco, pero ya así como la... No sé por qué, ya verla así en el plato, dispuesta para ponerle el pan, sí me gusta. Pero agarrarla de la cacerolita, de la cacerola, de la leche, ¿no? Donde se hierve la leche, no, no me agrada absolutamente nada. Y el chocolatito, así, prueba el chocolate. A ver, el chocolate. Chocolate. ¿Es delicioso? Delicia. Y yo, exquisito. Amigos, pedí... Una conchita. ¿Quieres que te la aparta? Ay, no, Asis, no me pegues aquí. No me golpees. Es que ya me provocó demasiado, ¿no? ¿No creen que sí, ya es como justo que se la aparta? Oye, no manches, y aparte, ¿sabes qué? Perdón que te ande tocando la concha, ¿no? Pero... Está súper calientita. Pues son recién horneados todos los panes. Wow. Vean esto, amigos, vean esto. Y también estos bolillitos, pues. No, estos sí los traen del súper. Imagínate, ¿no? Que todo hagan esto. No, estos sí los traen del súper. Y pedí un cafecito, amigos, un cafecito que huele verdaderamente maravilloso. Que yo voy a ir ajustándolo con azúcar. Ay, vean esto. Ya se me hizo agua la boca verdaderamente, amigos. Qué lugar tan más fantástico, ¿eh? Por eso le gusta a nuestro presidente. ¿A poco? Lo mandé a quitar la valla. Se portan mal esta muchacha, no respeta nada. Porque esta no respeta nada. Yo di la instrucción. Es que ahora sí se nos enojó y... Pues órale. Te voy a echar poquita, ¿eh? Por aquí. Sí, ya con esa. Pásamela. Por envidiosa, madre. Estoy echando poquita. Y estamos, pensando en pedir, amigos, unas enchiladas verdes de lengua de res y una arrachera con chilaquiles, ¿verdad? Arrachera con chilaquiles verdes. Vamos a ver qué tal, pero de entrada esto, amigos, es imperdible.
huele sensacional y como dice mi asistente, si la tocas hasta como que se aplasta de tan suavecita y recién horneada, ¿verdad? Adelante, Asís, buen provecho. A ti, ya. Perdón, pero ya no me puedo aguantar esto. No, estar probando. Por favor, adelante. No. Qué cosa más maravillosa esta conchita con nata. Es absolutamente delicioso. Yo no sé. Por favor, regálanos un tan rico y delicioso versión El Cardenal. Ay, es que, permítanme. Aparte, quiero decirles que ya se me hizo esto realmente una falta de respeto. Que es tan delicioso esto. O sea, no. De verdad que no. ¿Qué te faltó? Así es, no. El cafecito, la concha con nata es. No. Algo definitivamente imperdible cuando se viene a este sitio. Es sí o sí. Así es. Excepto que tengas la diabetes, ¿verdad? No, pero no te implica que no comas un biscuit, por ejemplo. Ah, bueno, que no es como tan dulce. Con la nata, ¿verdad? Sí, cierto, tienes razón. Súper bien. Discúlpame, asistente, no lo vuelvo a hacer. Ok, por favor, ¿eh? O sea, no, omite tus comentarios, gracias. Te invitamos otro día. Ok. Ahora quiero presentarles uno de los platillos estrella de este fantástico lugar, El Cardenal, que son las enchiladas, pero de lengua, amigos. Eso sí, de lengua me como un plato verdaderamente, ¿no? Una lengua que, bueno, se ve muy suave. La presentación del plato, pues definitivamente es inmejorable. Estas son las que pide nuestro presidente. Él lo dijo. Tan rico y delicioso, versión El Cardenal. Tan rico y delicioso. Es que aquí viene nuestro presidente. ¿Qué es eso? No es cierto, no se van a enojar, amigos. Nosotros somos apartidistas. Nos vale un cacahuate de cualquier tipo de partido, ¿verdad, asistente? Así es, no somos de ningún partido. Exactamente. Somos entonces, del que nos convenga. Yo te veo muy contenta. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Platícanos la causa. Porque me voy a comer en este momento unos chilaquiles verdes con arrachera. Vean esto. Dale vuelta al plato. Vean esta arrachera, amigos. Vean esta arrachera. ¿Qué término la pediste? Tres cuartos. La pedí. Tres cuartos se me hace un buen término. Sí, así es. Miren, toda esta delicia y con sus frijolitos refritos, con su quesito fresco y totopos. ¿Cómo no? Y los chilaquiles acá están. A ver, dale una mordida a la arrachera. Ay, miren, vean esto. No manches, esto se ve delicioso, amigos. Entonces, repetimos en lo que mi asistente le prueba. Si ustedes son de la Ciudad de México y no han venido al Cardenal, se están perdiendo un desayuno fenomenal. De mucho. Van a venir a la Ciudad de México, pues vengan al Cardenal, es fantástico. Tendrán que esperar un poco, pero vale la pena. Mi asistente está en éxtasis. Ya no puedo más con toda esta deliciosura. ¿Deliciososura? Ajá, exacto. No sé. Con toda esta delicia. Eso está de verdad exquisito. Neta, no hay ningún pero. O sea, Por eso. Pueden ser tan perfectos. Me molesta esto. Oye, me puso una persona en un video. Eso se ve tan antojable que hasta me dio coraje, hasta me molesté, dice. Pues sí, de verdad que esto ya. Esto sabe tan bueno, esto sabe tan bueno y todo está tan bueno, amigos, sí, que ya. De verdad hasta nos incomoda. Ya. Estamos de malas. Esto, carajo. Es cierto, porque habrá quien sí crea. No, sí, no, para nada. ¿Qué tal? Esto está de verdad delicioso, exquisito. O sea, cada bocado que uno da, de verdad que lo disfruta y agradece uno todo este servicio y toda esta comida. Muy bien, Asís. Y yo, amigos, ¿qué les platico? De verdad, esto es algo absolutamente distinto a lo que puedan probar. La salsita muy rica, de verdad, que bien equilibrada. La lengua, a lo mejor, no se oye como apetecible, pero está deliciosa, muy suave. Son como pedazos de carne muy, muy suaves, que aquí, pues bueno, se especializan precisamente en hacerlo. Y luego con este pan que está calientito. ¿Te recordó? ¿No vas a querer tu pan? Sí,
No, yo creo que no. Vean no, estos detalles. Perdón. O sea, me pregunten, no voy a medir. Como ya trae chilaquilitos, la rachera y eso, prefiero no. O sea, está bien, súper bien. Ok, qué bueno que cuides la línea curva. Ajá, exactamente, la línea redonda. Curvas peligrosas, amigos. Vean lo que les comentaba, esta repisita o vitrina, ¿dijiste verdad, Cender? Así es, vitrina. Tiene unos detalles tan maravillosos. Bueno. Ya este detalle pues no está tan maravilloso, pero pues es lo que hay. Ay, pues mira, ni modo. Es cierto, Cender, siempre es un gusto de partir con usted. Muchas gracias, igualmente, y con todo este hermoso público. Ay. Que está detrás de cámaras. Efectivamente, compartir con todos ustedes también, amigos. Muchísimas gracias por hacernos parte de su día a día. Y pues, no encuentro palabras para describirlo, francamente, amigos. Ando un poco tomado, la verdad. Entonces, la verdad. Dijera una de mis amigas, te voy a tocar el violín más pequeño del mundo. ya terminé. Ay, qué lucero. ¿Ya puedo decirte una palabra? Ya. Nada más estoy calibrando la cámara. Para ver dónde te ves mejor. No voy a caer en tu juego. Es que luego cuando corto me dice palabrotas, amigos. Ajá, pero es bien inteligente, la verdad. Tan rico y deliciosa. Exactamente, esto está deliciosa, ¿eh? Amigos, intercambiamos platillos. Yo voy a conocer todos los secretos de mi asistente. No tengo muchos. ¿No? Ya ves que se ve bien transparente, ¿no? En el color, sí. Se te ve todo el cableado incluso. Cállate. Ya se me está cayendo esto. Voy a ocupar el otro tenedor. Dice Jesús que está buenísimo. A ver si es cierto. Hay que mencionar que a ella no le gusta la lengua. Pero esta ni siquiera sabe a lengua. Sabe como a ribeye, como a pedacitos muy, muy consistentes de carne. De verdad que, exactamente, ¿eh? Está delicioso, no sabe, a los que no nos gusta como que mucho como que probar de algo así como diferente de carne, este es de lengüita, no sabe, no está nada grasoso, está súper suave la carne, no, está deli. Atrévanse a pedirla, señora. Son verdaderamente maravillosos y yo voy a probar la ranchera de esta muchacha. ¿Cómo te llamas, perdón? Yasmín. ¿Pancracia o cómo? Yasmín. Ah, Yasmín. Vamos a probar la ranchera de Yasmín. Probemos la ranchera de mi asistente, amigos, a ver qué tal. Huele sensacional, ¿eh? Tan rico y delicioso, efectivamente. Ya sé por qué lo dice. Chilaquiles. Bien, amigos, esto es precisamente la clave para que todo sea pues, verdaderamente rápido. Este trabajo en equipo, verdaderamente quirúrgico, ¿eh? Ay, amigos, de verdad que nos la pasamos increíble, maravilloso, y quiero agradecerle a mi asistente porque ya después nos contará, pero pasó por un mal momento con una persona repugnante, vamos a dejarlo en repugnante y es lo menos, pero te agradezco, asistente, que seas una buena persona, que seas maravillosa, que siempre estés pensando en los demás, y pues ya sabes que cada que hagas una buena acción, Dios y la vida te lo retribuye, y tu servidor también con un buen desayuno, ¿por qué no? Pues así sea, ya después les contaremos el chisme. Pero estaba luego... re bueno el chisme, amigos. Despido injustificado. Exacto, así es, exactamente. Estoy desempleada, quiero que... Oye,
ya con eso ya les conté todo. No, ya no digas más. Ok, después les contaremos. Pues sí, efectivamente estoy pasando por una situación pues desagradable nada más, porque realmente no es mala. Me siento muy satisfecha con todo lo que soy, lo que he hecho. Entonces no te mala que yo te hubiera corrido, ahí sí te pones a llorar, en depresión 2-3 meses. Pues sí, también, exactamente, imagínate hacer el colmo, ¿no? Que hasta este me estoy despidiendo. No es cierto, muchísimas gracias, asistente. Me la pasé muy bien, increíblemente, más con tu grata compañía. Y gracias. Pues nada más, esto, todo, a darle con muchas fuerzas y que Dios te dé más. Ah, no, ¿verdad? Bueno, que Dios te dé más por lo que me platicaste, que estuviste peleando, vamos a decir, ¿sale? Pero tú sabes de qué es, ¿no? Sí, exactamente, pero... Ya luego ellos se enterarán. Así es, después les contaremos el chisme. Pero estamos con toda la buena vibra. Soy güero, mira. Soy rubio como mis asistentes. Estamos con toda la buena vibra, con toda la super actitud y mandándole obviamente bendiciones a todas esas personas que pues no actuaron de buena fe, ¿no? Pero bueno, demos vuelta a la página y estamos con toda la buena vibra y decirles que tiene que venir el cardenal, definitivamente, porque se desayuna delicioso. Los meseros súper atentos, o sea, nada más desocupas un plato y te lo está recogiendo. Están en todo. Así es. El pan recién horneado, delicioso, el café, el chocolate, wow. O sea, de verdad nos vamos hiper satisfechos en toda la extensión de la palabra. Efectivamente. Muchísimas gracias, amigos, y visiten estos lugares tomando todas las precauciones como sus servidores. Así es. Hasta luego, mis queridos 10 suscriptores. Ah, ya llevas 10. Ya.